Martín, estamos en Linares conversando con Zenén Vázquez, el papá de Norma, esta carabinero que hace ya prácticamente un año perdió la vida en mano de su expareja, un uniformado que también fue dado de baja después de esta situación. Nos contaba usted, Zenén, que nunca lo conocieron, que sabían de esta relación, que nunca hablaron con él, pero hoy, ¿han tenido información también ustedes de cuál es la situación que él tiene en esta prisión preventiva? Se ha dicho que ha habido altercados con gendarmería y que tiene algún privilegio, decía su hija Mariana también en la nota. ¿Qué es lo que saben de los días de Gary hoy día en esta reclusión? Bueno, sabemos que está con todos los privilegios y también lo otro que sabemos de que también ha hecho algunos berrinches ahí en la cárcel. Y que los gendarmes ahí tienen que estar para poder reducirlo. ¿Berrinches? De alguna manera. Eso no es lo que hemos sabido nosotros. Discúlpeme, ¿qué tipo de berrinches, si nos puede ayudar a precisar ese concepto? Bueno, eso nosotros lo hemos escuchado en radio. ¿Ya? En los radios de acá de la zona. De la zona. Ajá. Pero también no sabemos qué tipo de berrinches son, pero en el radio se escuchó eso. ¿Tú, Juan Pablo, has escuchado de aquello? ¿Qué es lo que se dice allá en Linares del comportamiento que tendría en esta prisión preventiva Gary Valenzuela? Sí, mira, Chantal, dentro de lo que hemos nosotros reporteado, de hecho, cuando vinimos acá a este lugar, conversamos con muchos locales comerciales que tienen fotografías justamente en Normita y nos decían el relato que está haciendo don Zenén Vázquez, que esto ocurre que dentro del comportamiento en el penal habrían tenido que en un momento reducirlo, tal como dice don Zenén. Eso lo hemos confirmado acá en la ciudad de Linares, nosotros con los medios de comunicación de acá de la localidad de Linares, que habría tenido algún tipo de intercambio de palabras con gendarmes, que también lo que decía don Zenén en el relato son hipótesis que ellos también manejan dentro de esta investigación y que dentro del el penal estaría aislado de toda la población, obviamente hasta que ya se decida todo esto, dentro de esto que es el 3 de agosto, tenemos entendido, ¿cierto?, las 8:45, esta preparación. Pero sí, toda la gente de Linares nos ha comentado esto mismo que está relatando don Zenén, Chantal. Eso serían parte quizá también de los privilegios, Zenén, de los que usted habla, estar aislado del resto de la población penal, ¿no? Sí, eso es un privilegio porque no lo han soltado en la población para que ahí puedan encontrarle el peso a lo que él hizo. Don Zenén, usted nos decía hace algunos segundos que no conoció a Gary, que solo su hija le hablaba de él. Ustedes sí estaban al tanto de las denuncias que había hecho su hija. Y usted decía que su hija quería cambiar a Gary. Eso es una cosa que la escuchamos tanto. Tantas mujeres que, con personas conflictivas, golpeadoras, alcohólicas, intentan de alguna manera hacer cambiar ese tipo de personalidad. ¿Por qué no nos comenta? Su hija tenía, usted dice, intenciones bondadosas con Gary. Sí, sí tenía acciones bondadosas porque ella pensaba de otra manera. Ella pensaba con un corazón como una hija de Dios. Y lo otro que ella fue criada en esa vida cristiana. Entonces, ella nunca se imaginó tal cosa. Pensó que algún día podía cambiar. Y nunca fue así. Se lo digo, don Zenén, porque son tantos los casos, lo hemos visto, Martín, son tantas amigas cercanas nuestras que las hemos visto en situaciones conflictuadas o conflictuadas o muy complejas y tratan de solucionar un problema que no les corresponde, que tiene que ver con el otro, ¿no? Yo pienso algo que don Zenén lo ha manifestado, que si una carabinera, en este caso Normita, hace denuncia y esas denuncias no llegan a puerto y continúa dentro de la institución, que eso habría que profundizar porque obviamente siempre hay cosas que uno no sabe, pero
Pero si eso continúa y no hay una investigación o algo, ¿no es cierto?, que indique que eso se debe, por lo menos estudiar y ver qué está pasando, con mayor razón, una persona que no pertenece a la institución de Carabineros y que espera que Carabineros, ¿no es cierto?, lo proteja, no va a hacer una denuncia. Entonces aquí hay una contradicción vital. Porque son además ellos los que deben resguardar el cumplimiento de esta orden del alejamiento que se requiere para quien está siendo víctima. Tal cual. Entonces ahí Héctor está en el clavo. Aquí hay que revisar muchas cosas, muchos protocolos. Y lo otro también es que se aproxima el juicio. Y don Senén, ahí usted también tiene que tener súper claro que van a haber versiones muy encontradas. Sí. Porque obviamente va a haber una defensa que va a estar tratando de cambiar el escenario, y seguramente aquí usted va a escuchar cosas que ni se imagina y que seguramente no tienen nada que ver con lo que en algún momento le comentó su hija. O sea, hay que estar súper preparado para eso. ¿Quién lo está asistiendo a ustedes? Me imagino que están con abogados y con especialistas para enfrentar una situación como esa. ¿Don Senel? Sí, aquí están los abogados trabajando y siempre han estado ellos presentes en todo esto. Y eso los tiene muy contentos a nosotros, porque sabemos que son unos profesionales que saben hacer su trabajo ellos. Usted ha dicho que espera. Y esa es la parte más. Que espera cadena perpetua, de todas maneras. Más buena que hay. ¿Usted espera cadena perpetua? Sí, eso es lo que nosotros queremos. Queremos cadena perpetua, porque una condena así siempre no. A nosotros no. No nos va a dar ningún respiro. Martín. Sí, te escuchamos. Sí, Martín, sabes que yo quiero agradecer a Don Senén, antes que estuviéramos en cámara, ellos nos dejaron ingresar a su casa como programa, como bienvenidos. Y ellos se han enterado. Mira lo que decían ustedes, muy importante. Ellos se han ido enterando de relatos dentro de esta investigación que ellos no sabían. Hay un dato importante también, que cuando vecinos que entrevistamos nosotros fuera de cámara nos decían que algunos días este sujeto estuvo buscando a una tal Norma. Usted me lo va a confirmar, don Senén. Y justamente salió la mamá a contestar la puerta. Nunca hubo nadie en esa puerta, pero preguntaban por Norma. Ese caso se volvieron a enterar ustedes dentro de toda esta investigación, y la que buscaban era su señora, pero justamente, lamentablemente, era Normita. Sí, nosotros supimos que esta persona anduvo en varias partes acá en la ciudad de Linares y a la salida de Linares, camino San Antonio, en algunos negocios que hay, almacenes, preguntaba por Norma Soto, que ella es mi esposa, la mamá de Normita, y esas personas de los negocios no la conocían a ella, porque nosotros vivimos un poco más arriba, así que no la conocían, pero que preguntó en varios negocios. Vamos a regresar a esta conversación con Héctor Arenas, prefecto en retiro de la PDI. Lamentablemente ya sumamos muchos femicidios este año, más de 18, Héctor. ¿Cuál sería la recomendación para una situación como esta que viven muchas mujeres? Mujeres que denuncian, mujeres que tratan de establecer perímetros de distancia con estos agresores y que lamentablemente muchas veces son burlados, como en el caso de Norma. Bueno, hemos visto en el último tiempo que cada vez se hace más visible este problema, que es principalmente cultural, que nos tiene sumido en estos continuos femicidios, muertes de mujer. Cuando sienta que hay algo normal, por favor acuda, hay teléfono, hay maneras de hacerlo. Siempre trate de comunicar lo que está pasando, porque muchas mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, no lo explicitan, no lo comunican, lo mantienen por vergüenza, en ocasiones en silencio. Por favor, comuníquelo a alguna persona que sea para usted confiable. Trate de buscar la ayuda. Hay mecanismos hoy en día. Tenga un número telefónico a mano para comunicar la situación que está viviendo.
Ahora, Héctor, solamente un comentario. Lo que pasa es que ahí es donde ocurre la contradicción, porque finalmente, aquí Chantal, digamos, como mujer también, nos puede dar su opinión, pero está claro que la institución Carabinero, además de todo lo que hemos hablado, no da abasto, por ejemplo, para proteger a una mujer que hace una denuncia y que donde se exige que la persona, por ejemplo, no se pueda acercar 200 metros. Y eso, en la realidad, una cosa del papel, pero en la realidad eso no ocurre. No se cumple. Eso no se cumple. Entonces esa persona hace la denuncia corriendo el riesgo de aumentar la agresividad de esa persona porque sabe que nadie la va a poder proteger. Porque por un tema estadístico y un tema matemático, no hay capacidad... El cuello de botella. Claro, no hay capacidad de comparar las denuncias con respecto a la capacidad de Carabineros para proteger. Entonces, es letra muerta, eso es lo que quiero decir. Exactamente, y lamentablemente no es el único caso, el de Norma, en donde ya se entabló una denuncia, donde hubo un dictamen, por llamarlo de alguna manera, donde se estableció una orden de alejamiento, y estas mujeres de alguna manera uno siente que habrán creído que esa protección que necesitaban llegó luego de haber tomado esta iniciativa, pero mueren en manos de sus parejas o de exparejas, como es el caso de Norma, y es una situación que se repite tantas veces en nuestro país, que da rabia, que indigna, que desesperanza también, porque uno dice, si ya hiciste lo que debías, ya diste el paso tú como víctima, ¿quién te cuida, quién te protege? Bueno, esto revela una cosa de que, primero, que no estamos entendiendo tal vez el problema que hay aquí detrás de esto, lo que subyace. Porque evidentemente la solución pareciera que no pasa por esto de estas medidas que se están aplicando porque no cumplen el efecto. Entonces, evidentemente aquí hay que buscar una estrategia de más largo plazo, crear una infraestructura de alguna manera que proteja de forma efectiva a las mujeres, porque nos preocupamos de buscar paliativos para esto, pero no solucionamos nunca el problema de fondo, ni el problema educacional, ni porque esto es multicausal. Son muchas razones las que hacen que proliferen estas conductas de violencia hacia las mujeres. Entonces, si no tenemos una visión más amplia de esto y entendemos cuál es la razón real del problema, va a ser la única manera en que vamos a llegar, tal vez, a minimizar estos casos. Probablemente no los vamos a eliminar, pero sí que ocurran cada día menos. Volvamos con Juan Pablo y con Don Zenén. Juan Pablo, tú nos comentabas que la comunidad de Linares está muy solidariamente conectada con la familia de Don Zenén. ¿Cómo lo has percibido tú? ¿Cómo afectó este crimen a toda la comunidad? Mira, Sergio, hay dos casos que nosotros hemos estado ya aquí en Linares con casos connotados que han ocurrido aquí justamente en la ciudad de Linares. Cuando hicimos el reporteo hace algunos días atrás acá en Linares, percibimos eso mismo, que ojalá se hiciera justicia con Norma Vázquez, con Normita, porque Normita se le ha llamado y las pancartas acá en Linares dicen eso. Y Don Zenén dice lo mismo, y su hermana decía lo mismo, el relato. Se está haciendo por parte de la fiscalía y por parte de la policía de investigaciones, se está haciendo todo el proceso para que esto no quede impune, tal como lo decían ustedes en el panel. Y eso es lo que a la ciudad de Linares, al pueblo entero de la ciudad de Linares, lo tiene con una esperanza de que este caso de Norma Vázquez no va a quedar sin culpables, y saber muchos antecedentes que aún quedan por revelar de este lamentable episodio que ha enlutado, digo, a todo Linares y a todo un país. Algo de lo que me imagino debe ser un poco complejo de conversar, pero ya estaban establecidas las denuncias. Tal vez Don Zenén puede tener alguna pista de esto. ¿Cómo fue que Gary Valenzuela termina por contactar a su hija para llevarla a este motel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted se enteró? ¿La familia supo de esto? ¿Que a pesar de las denuncias seguían comunicándose? Sí, después de algunos días, este tipo, como ya está, pensó lo que tenía tramado para quitarle la vida a mi hija, trató de llamarla y de buscarle seguramente por el lado
un lado bueno, pienso yo, porque de otra manera no creo. Trató de comunicarse con ella hasta que no logró lo que hizo. ¿Y por qué usted sostiene que esto se venía planeando? Ese momento, antes? Sergio, y voy a seguir el relato. ¿Sí? Por favor. No, solamente preguntarle a don Cené, porque lo dijo al principio de la conversación. ¿Le escuchó la consulta, Martín? Sí, que usted dice que lo venía planeando, que tiene antecedentes que lo venía planeando. ¿Por qué ha llegado a esa conjetura? Porque estuvieron algunos días, algún tiempo que no se comunicaban, pues, ¿ya? Pero después nosotros nos dimos cuenta que pocos días antes de que sucediera todo esto, él sí que estuvo conversando con ellos. Tenía mensajes y eso de los mensajes los tenemos nosotros acá, porque así fue que se comunicó con él. Algo nos querías comentar, Juan Pablo. Decías con respecto a este periodo de tiempo post las denuncias. Sí, en relación. Uh-huh. Sí, en relación a eso mismo. Los mensajes los tiene la familia, uh-huh. ¿Cierto? Ya. Los tiene los mensajes. Y ese día, cuando Normita, avisa que viene a ver a sus papás, uh-huh. Ellos sabían que venía a visitarlos, porque siempre es el horario. Pero dentro de ese viaje que se viene con esos amigos que también han sido relevantes testigos en esta investigación, usted me va rebatiendo, don Cenén, el relato me lo acuerdo muy bien lo que me contaron ustedes dentro de la investigación que hemos podido acceder, uh-huh. Ellos vienen de Santiago viajando con los amigos y todo el viaje desde Santiago hasta donde ella baja fueron mensajes, llamadas, audios de insistencia para que pudieran tener este encuentro. ¿Me equivoco en algo, don Cenén? No, verdaderamente así como dice usted, porque las personas que viajaron con ella ese día, ellos dijeron que venía llamando, este tipo la llamaba, la insistía y ella venía nerviosa, y hasta que ella se bajó del auto y la encontró acá en la ruta, en la carretera. Así que efectivamente es así que este tipo se está haciendo los contactos días antes para poder lograr lo que él está planeando. Cenén, y Norma también estaba en contacto en el viaje con ustedes, ¿cierto? Les iba dando cuenta que ya salió, que estaba por llegar, hasta que lamentablemente después no hay más mensajes de ella, ¿no es así? Claro, ella dijo que viajaba ese día y que llegaría como entre las siete y media, 8 de la mañana, que llegaría a la carretera donde siempre se bajaba del bus. Ya. Entonces ahí nosotros estábamos preparados esperando. Para esperar el último llamado cuando ella dijera ya llegué y vengan a buscarme. Y nunca después la tratamos de llamar, no hubo contestación ninguna. Entonces, solamente un comentario, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que tiene denuncia y que le da exactamente lo mismo? O sea, volvemos al tema inicial, sí. Porque básicamente esa persona sabe que como el sistema no funciona, puede hacer lo que tenga planeado, lo que quiera. Mira, Martín, y ese es el momento, el registro, cuando él deja este motel, en donde sale caminando, muy tranquilo, como si nada, y está por varias horas, no recuerdo cuánto tiempo, desaparecido, y es con imágenes aéreas de dron que dan cuenta de su paradero en una zona boscosa, si no me equivoco, porque esto fue hace casi ya un año. Entonces esto también me imagino que Héctor da cuenta del perfil de este hombre, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Un tipo que cree estar más elevado que los demás, este delirio mesiánico del que hablaba. Todo en el fondo uno piensa, desde lo poco que conocemos y que sabemos perfilar, que cada uno de sus actos dan cuenta de este perfil que los expertos han definido de él, ¿no? Exactamente. Una personalidad narcisista, eso es lo que informa. No es de extrañar, por ejemplo, los incidentes que tenga en Gendarmería, porque se considera el centro del universo y actúa justamente de la manera como percibe el mundo. La violencia que ejerce es parte de lo mismo. La conducta es bastante predecible en este tipo
de personas. Pero eso, Héctor, eso aparece en los exámenes psicológicos de una persona en forma, o sea, es fácil de leer, por ejemplo, cuando se habla del delirio mesiánico, de una persona extremadamente narcisista, etcétera, etcétera. Sí, porque se le hacen diferentes, se hacen aproximadamente 3 pruebas distintas, que donde las personas lo que se ve es cómo proyectan las cosas, ya. La proyección. Por ejemplo, lo hacen dibujar. Y indudablemente ahí proyecta ciertos rasgos de personalidad y lo someten a una serie de preguntas. Por ejemplo, hay un test donde le van preguntando: ¿usted cree que vino a este mundo por orden divina, por ejemplo? ¿Usted cree que viene a cumplir? Y esa pregunta se la reiteran de otra forma, y en distintas partes, y ahí se mide de alguna forma la consecuencia de cómo responde frente a esa interrogante. Subentiendo también que ese tipo de personalidades son extremadamente fantasiosas, mentirosas y que van acomodando a la realidad. Correctamente. Uno de los rasgos que se encuentran es que la fantasía ellos la perciben como algo real. Nosotros tenemos, por ejemplo, todos tenemos fantasía, pero sabemos hasta dónde llega y dónde ya pasa a ser lo real de lo irreal, lo podemos separar. Estas personas generalmente viven en su fantasía y la experimentan y las viven muy vívidamente. Entonces ahí hay un problema serio. Evidentemente algo le falla en la cabeza, pero eso no los hace inimputables. Pero eso que quede claro. Me pasa, don Héctor, que pienso en ese trayecto en auto desde Santiago a Linares, donde esta persona, la cual ya Norma había denunciado en varias oportunidades, insiste a través del teléfono, insiste una y otra vez. Y esto debiese ser recogido por tantas personas, hombres y mujeres, que se encuentran en una situación como esta, donde ha habido violencia, donde ha habido abuso. Cuesta creer que Norma haya recogido, haya levantado el teléfono, le haya contestado y que finalmente haya accedido a reunirse con él. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, la personalidad de estos tipos de encantar, pueden jugar a hacerse la víctima, la pudo haber convencido de que ella era la única persona que lo podía salvar. Son tipos de alguna manera que tienen un trastorno serio. O sea, aquí lo importante es con respecto a las instituciones, es que tenemos que dejar de minimizar los hechos y las denuncias. Porque muchas veces, cuando van las personas y dicen, este es un problema, que las parejas después se arreglan, y de alguna manera se obliga incluso a veces a que las mujeres no realicen las denuncias. Eso no puede volver a ocurrir y no debe ocurrir. Las policías deben ser instruidas respecto a eso, a no minimizar. Aquí no podemos hacer juzgados chicos, como se dice vulgarmente. Tienen la obligación ya, pero, de denunciar. Pero don Héctor, lo hemos escuchado, lo hemos conversado con diversas personalidades, tanto en el mundo de carabineros como en el mundo de investigaciones, se dicen que no dan abasto porque hay muchísimas denuncias que también tienen que ver con otros procesos, con gente que quiere castigar al otro, entonces lo denuncian, muchas veces esas denuncias no tienen asideros. ¿Cómo no se minimiza, cómo se hace para que las instituciones puedan abarcar todo este amplio espectro de denuncias? Crear una institución nueva. Ya, ¿cómo? Por ejemplo, le voy a hacer un símil con los menores. Si el Servicio Nacional de Menores no da abasto y hay muchas cosas que se van repitiendo en el tiempo, hay que crear una estructura mayor. Aquí en relación, hay todo un protocolo respecto a esto de la violencia contra las mujeres, los femicidios y todo este tipo de incidentes. Pero evidentemente la estructura que tenemos, como lo estamos atacando el problema, no es lo correcto. Entonces tenemos que buscar una nueva forma y crear una institución que tenga más atribuciones, me refiero, supra, que evidentemente las policías siguen cumpliendo con su labor, pero que haya un ente fiscalizador que esté por encima, que se preocupe de este tema. Mientras eso no ocurra, esto va a seguir igual, porque la policía va a dar respuesta en la medida de lo que puede a lo contingente, pero el problema sigue ahí, presente, no se toca. Claro, no, es que es gravísimo, es gravísimo lo que ocurre, porque dentro de las denuncias reales, como la de Norma, también
que sin duda debía haber sido acogida, principalmente porque era una funcionaria de Carabineros.